Salimos a protestar pacíficamente para respaldar los verdaderos resultados de estas elecciones del 2024, donde Edmundo González se percató como vencedor. Nicolás Maduro hizo fraude. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. En condiciones adversas, y así como arrasamos, vamos a cobrar, vamos a defender cada voto y vamos a hacer que tenga que reconocer lo que hoy el mundo entero sabe: el mundo de Urrutia es nuestra próxima. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machada. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. El Tiempo encontrará noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.